En esta noche vamos a escuchar al evangelista Mateo en el capítulo 8 al 51. Y nos dice Jesús así: al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado, y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Yo se lo digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mientras que aquellos a quienes se destinaba el reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y rechinar de dientes. Otra vez el Señor en esta noche nos habla de la posibilidad de una gran apertura. La apertura a otros que también manifiestan su fe en el Señor. El Señor ha venido a anunciar a todos una nueva mirada o una nueva forma de estar junto al Padre. Y no quiere que nadie se pierda, que todo entre. Por eso cuando el centurión se le acerca, que tiene autoridad, que tiene soldados a su cargo, que tiene sirvientes, y él ordena y se le cumple a rajatabla lo que ordena, él se mostró como dócil sirviente al Señor y reconoce el poder de Jesús y dice: no es necesario que vayas a mi casa. Con una sola palabra y quedarás el problema solucionado. Por eso el Señor descubre en este hombre, que no pertenecía al pueblo de Israel, una fe inquebrantable, con una fuerza demoledora. Es la fe que cada uno de nosotros tiene que tener. Cada día hay que activar y aumentar la fe en nuestro corazón para creer en Jesús, que es el leitmotiv de nuestra vida. Para creer en Jesús que realmente nos fortalece en cada paso que damos, porque Él sabe hacia dónde vamos, Él sabe cómo somos, Él no se queda en pequeñas cosas y se dona totalmente, tanto que se donó totalmente, que se entregó a una pasión dolorosa, a una muerte en cruz, y no escatimó esfuerzo. Pero todo está motivado por eso, por la fe. La fe que es como un granito de mostaza. El mismo Señor lo dice: si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, serías capaz de mover montañas o trasladar montañas. Y el Señor descubrió, por eso con admiración Él mismo lo dice: no he encontrado en Israel una persona con tanta fe. Y marca la diferencia. Aquellos a los cuales he venido no me reconocen, y esto sí. Por eso para ellos es el reino de los cielos.
qué hermosas expresiones. Por eso en esta noche, ya cerrando el día y que nos ponemos a descansar, pensemos, ¿cómo está mi fe? ¿Creo en el Señor? ¿Amo a Jesús cada día un poquito más? ¿Me siento cerca de Él? ¿Me siento protegido y puedo pedirle con la seguridad y la certeza de que lo que le pida, Él nos va a entregar? Ojalá que sea así, que nuestra fe siga aumentando, que es el fundamento de todo lo que vivimos. Por eso, en esta noche, cuando ya estemos listos para descansar, pidamos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Espíritu Santo, a Dios y al Espíritu Santo, que nos bendiga y nos acompañe en un sueño reparador. Para que mañana podamos seguir haciendo camino. Buenas noches y hasta mañana.